Antes de iniciar con el saludo, quiero mandar un saludo de fe y esperanza para todas las personas que están atravesando un momento difícil por el tema de la pandemia. También recordarles pues que el tema de viajar debe ser de manera responsable, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad nosotros y asistiendo a lugares que también pues los cumplan. Es de lógica no entrar a un restaurante tetío de gente. Pero bueno, espero que pronto salgamos de esta y que podamos de nuevo recorrer libremente sin tapujos nuestro hermoso país y nuestro hermoso continente. Caravanas, ¿qué más? Yo soy Valentina. Y yo soy David Russo. Y juntos somos Ey Caravana. En esta ocasión les queremos presentar nuestro nuevo gran video titulado Puerto Triunfo. Esperamos que lo disfruten. No te olvides de suscribirte, compartir, darle like y dejar un buen comentario. Dios los bendiga, Caravana. La República de Colombia está ubicada en el noroccidente de América del Sur. Antioquia está ubicada al noroeste de Colombia, en la región andina y Caribe. El municipio de Puerto Triunfo es un municipio ubicado en la subregión del Magdalena Medio Antioqueño, a 187 kilómetros de su capital Medellín, un recorrido aproximado de 3 horas y 40 minutos. Un día logramos materializar nuestro sueño. Redescubrir los puertos de nuestro departamento. Iniciamos por Puerto Triunfo. Iniciamos bien, pues salimos temprano, las expectativas desbordaban nuestra alma. Y el amanecer que Dios nos brindó para acompañarnos fue espléndido. Fue un momento mágico que nunca pensamos vivir. Son recuerdos maravillosos que nos regala la Madre Tierra y que solo vives en carretera. Puerto Triunfo es un municipio que le hace mucho honor a su fauna, teniendo gran variedad de esculturas de animales en sus parques principales. Visitamos la aldea, un lugar donde te quieres tomar fotos en cada rincón por su arquitectura mediterránea. Y lo más maravilloso de este municipio es la vista asombrosa al legendario río Magdalena, donde se une el oriente antioqueño y el Magdalena Medio. Bienvenidos al municipio de Puerto Triunfo. Caravanas, ¿qué más? Nos saludamos desde el municipio de Puerto Triunfo. Estamos en Puerto Triunfo. Este municipio es un clima muy caliente, más o menos a 190 kilómetros de Medellín, y estamos en una partecita que se llama la aldea. Esto es una cosa de ensueño, es de locos, es un pueblecito creado a base de la arquitectura mediterránea y es alucinante. Cordialmente invitados y los damos con unos videitos que le hicimos a esto, foticos, y aquí se hace un estudio de Photoshop terrible, Ave María. La aldea está ubicada en el corregimiento de Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo. Fue construida en la década de 1980, también es conocida como el Santorini colombiano, por su arquitectura mediterránea, con sus casas blancas conectadas por callejones y escaleras empedradas. Su historia tiene dos versiones, dicen que fue construida por Pablo Escobar, y otros dicen que fue por un grupo de ingenieros llamado el Grupo de los Doce. Su nombre original era el Barrio de los Artesanos, y tomó el nombre de la aldea por la empresa que la construyó, se llamaba Aldea Doradal. El lago que queda abajo de la montaña representa el mar Egeo. El barrio y el hotel quedaron abandonados por mucho tiempo. Aproximadamente en el 2005 comenzó a regresar la gente o vendieron su propiedad. Hoy en día se encuentra el hotel Aldea Plaza, donde se conserva un ambiente cálido y acogedor.
que ofrece mucha tranquilidad y postales únicas. El plan para los turistas o viajeros es tomarse algo en la plazoleta y luego recorrer todo el barrio tomándose fotos en las diferentes fachadas y callejones. Muchachos y muchachas, inaudito, increíble la cochinada de la gente que deja basura por doquier. Hemos tenido la oportunidad de ver semejante belleza manchada por la basura. Típico comportamiento del humano. Qué tristeza. Seguimos maravillados con tanta belleza. De verdad que es indescriptible que algo así exista en Antioquia. La aldea, construida a base de arquitectura mediterránea. Muchachos y muchachas, Caravana Lovers, estamos desde el Parque de Doradal, corregimiento de Puerto Triunfo. Es un parque en el que pueden venir, tomarse fotos con los animalitos que están hechos como en roca, como en cemento. Cordialmente invitados al corregimiento Doradal en Puerto Triunfo. Caravanas, esta es la Hacienda Nápoles. Esta es una hacienda temática, como así como tipo safari, tipo África, con animales y atracciones turísticas acuáticas y mecánicas. Antes esto pertenecía a la persona que ustedes conocen ya, Pablo Escobar, no voy a andar ahí. Eso se recuperó y es una maravilla para que la visiten, cordialmente invitados. Acabamos de parquear la moto y cayó algo de este árbol y nosotros se acabó la moto. ¿Qué fue lo que cayó? Y vean esta belleza y se fue. Y se marchó. Venga, ¿para dónde va? Oiga. Caravana. Ah. Ven. Hermosa la fauna de Puerto Triunfo. Mucho cuidado con los animalitos, caravanas. Lo único que les digo es que aunque dice el coso de la temperatura que estamos a 32, la sensación térmica es por ahí de 50, hace mucho, mucho, mucho calor. Los saludamos desde el municipio de Puerto Triunfo. Estamos en Puerto Triunfo, un puente entre la región del Magdalena Medio y el oriente antioqueño. A bordes del Magdalena, a bordes del Río Claro, a bordes de Samaná Norte, una región muy rica en flora, fauna y gente muy amable, muy acomedida. Los dejamos con el resto del video, espero que la pasen bien viendo este hermoso documental que hemos preparado para ustedes y nos vemos desde otro punto, caravanas.
Puerto Triunfo limita por el norte con Puerto Madryn, por el este con el departamento de Boyacá, por el sur con Sonsón, por el oeste con San Francisco y San Luis. Este era un paraje conocido como El Triunfo. Luego se conoció como Puerto Uribe, y entre esos dos nombres finalizó la denominación de Puerto Triunfo. Se fundó el 20 de abril de 1945 y se erigió como municipio en 1977. Sus apelativos son Acuarela Natural, Remanso de Paz y Pesebre de Antioquia. Posee tres corregimientos: Estación Cocorná, Las Mercedes y Doradal. Posee también una reserva natural del Río Claro, que son bosques húmedos tropicales, y la aldea, construida por el señor Pablo Escobar con arquitectura mediterránea, el cual ya vieron o verán la nota. Esta es una región que pertenece al Magdalena Medio y al Oriente. Las dejamos de fondo con el malecón ecoturístico de Puerto Triunfo. Cordialmente invitados, caravanas. Aquí con nuestra moto de fondo, la economía está basada en la ganadería, la pesca, la explotación de cemento y petróleo. Las fiestas tienen un nombre muy curioso, son las fiestas del limón y la simpatía entre octubre y noviembre. Este es un monumento erigido a las víctimas del conflicto armado que lastimosamente lo sufrieron en nuestro país. Recuerden que por acá pasaba el tren, que iba para Barranca, que iba para la costa. Los vestigios de lo que alguna vez fue la revolución industrial antioqueña, un pueblo colombiano que se levantaba entre pobreza, resiliencia y vías férreas. Caravanas, esto ha sido todo por el capítulo de Puerto Triunfo. Muchas gracias por su apoyo y su sintonía. Si llegó hasta aquí, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar la campanita. Así recibirás una notificación cuando subamos un gran video. También estamos en Instagram y Facebook. Síguenos para estar al tanto de todos nuestros viajes y nuestras aventuras. Dios los bendiga, caravanas.